Molto. Hello, hello, good evening, guys. How are you? Hello, hello, can you hear me? Hello. Hello, Hello. good Hello. evening. Hello, teacher. Hello, good evening. Welcome, guys. Welcome back to this new week. We're just like 7 more classes away to finish this module, and then you'll be like free in vacation, in Christmas vacation, right? So let me just start sharing my screen. Okay. Let me go this way to check your attendance list. Okay, Ana Lilian Flores de Morales. Present. Azael Erasmo Sarabia Morales. Betsy Lisbeth. Presente. Okay, thank you. Betsy Lisbeth Madrid Reyes. Present, teacher. Thank you. Katia Giovanna Gómez Aguilar. Present. Thank you. Daniel Alexander Serrano Hernández. Diego Ronnie Argueta Rivera. Presente. Thank you. Edwin Antonio Aguirre. Presente. Thank you. Gerardo Salvador Quintero Rosales. Gerson Antonio Franco Benítez. Isabel de Jesús Varillas Valencia. Ivette Alejandra Castro de Marroquín. José Carlos Reyes Valle. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio Arroa Escalante. Present. Thank you. Karen Elizabeth Escobar Ramírez. Keila Nahara Soriano Villanueva. Alexander Renderos Mejía. Todo. Ya. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Margaret Isabela Rico Alfaro. María Esther Jiménez Ramos. Present. Thank you. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Presente. Thank you. Nelson Efraín Rivas Mejía. Paula Isabel Hernández Contreras. Pedro. Present. Thank you. Pedro Antonio Chavarría Ramírez. Roxana. Present, teacher. Thank you, Pedro. Roxana Stephanie Flores Munguía. Lizeth Martínez Renderos. Present. Susana Yasmín Rodríguez Prado. Present. Verónica Lisset Flores de Osorio. Víctor Manuel Ramírez Chávez. Present. Thank you. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Okay, that's it. Esos serían todos. Vale, Teacher, permíteme. quería confirmar si me escuchó. Nombre, perdón. Keila Nara. Ahorita permita. Keila Nahara Soriano Villanueva. Yes. Correcto, correcto, muy bien. Ok. Wilson Mexicano presente, muy bien, Wilson.
solo permítanme. Y vamos. Que me indiquen, chicos, si logran ver mi pantalla, por favor. Yes. Yes. Muy bien. Vaya, en la sesión de este día vamos a ver la parte siempre, ahora continuando con los adverbs of frequency para comenzar. Nada más que lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a darle clic por aquí y que nos va a redirigir a una wheel, ¿verdad? Una rueda. Ahorita lo vemos. Ok, ¿todos logran ver la wheel? ¿Todos ven la rueda? ¿Sí? Yeah. Vaya, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar en clic en Start, en Iniciar, y vamos a hacer lo siguiente. Vaya. Fíjate en el enlace, me aparece. Y en los demás les aparece ya una rueda. A mí igual, solo la presentación. Vaya, vaya, permítanme. ¿Y ahora? Ahora sí, vaya, muy bien. Yes. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como pueden ver, yo les voy a ir haciendo preguntas. ¿Ok? Preguntas utilizando lo siguiente, el siguiente prompt. Yo le voy a decir, how often do you? Ok, how often do you? Y lo que les aparezca, o sea, ¿qué tan a menudo tú? ¿Sí? ¿Qué tan a menudo tú? How often do you? How often do you? Y luego le voy a preguntar lo que aparezca ahí en la rueda. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a iniciar y ¿qué me va a responder usted? Ejemplo. Por aquí yo tengo. Ok, Lizeth. Por ejemplo, yo le digo, how often do you cook dinner, Paola? Y Paola me va a decir, I always cook dinner. Ok, yo siempre preparo o cocino la cena, preparo la cena, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero como respuesta. Pero no me van a decir, por ejemplo, how often do you cook dinner? Y me digan, yes. ¿Ok? Porque no tendría sentido la respuesta. Si no, I always cook dinner. O si no, I sometimes cook dinner. From time to time I cook dinner. O sea, de vez en cuando cocino. Le puedo decir también. Podría escribirla, teacher, para tenerla. Vale. Utilizando los adverbios de frecuencia, ¿se recuerdan que era always, sometimes, la parte de never, nunca? Rarely, raramente, usually, pero de qué manera, por ejemplo, I always cook dinner, o me puede decir, I cook dinner on weekends, o sea, solo los fines de semana. Así como la mandarita, o I cook dinner on weekdays, en los días de la semana. Y así. Ok. Ok, vamos a darle spin it. Vamos a girar la rueda. Ok, vamos a comenzar con lo que tengo por acá. En este caso, el primer. Bueno, no sé si lo quieren hacer así. De manera democrática. ¿Voluntarios? Yo. Vaya. Vea, vamos a darle espera. Ok. And if I ask you the following. How often do you eat vegetables? ¿Qué tan a menudo comes vegetales? How often do you eat vegetables? Ajá. I sometimes eat vegetables. Okay, I sometimes eat
Vegetables. ¿Escuchemos bien? Vegetable. Vegetables. Muy bien. Excelente. Do you like them? ¿Le gusta? Yep. Okay, yep. Which are your favorites? My favorite is tomato. Tomato. Okay, very good. Entonces, cuando ya hayan respondido, ¿qué le voy a dar? Eliminar. Y ya no nos va a aparecer. Muy bien. Okay, siguiente. ¿Alguien de voluntario? Yo. Vale, muy bien, Pablo. Okay, Paula. The question. Okay, how often do you have eggs for breakfast? How often do you have eggs for breakfast? ¿Qué tan a menudo desayunas con huevos? Va incluido el huevo. Usually. Okay. I usually. Have breakfast. Breakfast. Okay, very good. And do you like them scrambled? ¿Le gusta así como revueltos? Scrambled? Yes. Okay, very good. With vegetables. Okay, with vegetables, right? With onions, with pepper, and maybe tomatoes too, right? Okay, very good. Okay, very good. So, eliminar. Muy bien. The next one, un voluntario. Yo. Okay, yo. Vamos a ver. Muy bien, María. Okay. How often do you get up early on Sunday? ¿Qué tan a menudo te despiertas o te levantas temprano los domingos? Usually Okay, we you usually. get up early on Sunday. Okay, is there a reason why? ¿Hay alguna razón por la que levantan cuando se sucede? I have a daughter. Ah, you have a daughter, okay. Okay, you have to take care of her, right? Tienen que cuidarla, imagino. Se levanta Sí, temprano. yeah. Okay. Okay, very good. So let's click on eliminate. Okay. Another one. Otro. Me. Okay, Me, me. teacher. Usted es me. Yeah. Okay, Edwin. Muy bien, Edwin. Okay, Edwin. How often do you get your hair cut? So I usually every maybe 2 weeks. Every 2 weeks? Every Yeah. 2 weeks? So twice a month? Dos veces al mes? No. Yeah, either two times per month because I don't like it. It's long hair. Ah, you Because don't I'm like very long hair. warm. Yeah. Okay. Because it's curly, it's kind of curly. ¿Es como colocho, no? No, it's I don't know. Smooth, liso. I don't know, say noise. My hair is Delgado, sí, no. yeah, but it's delgado. I don't remember the form. It's not, no es liso, no es colocho. Okay, it's kind of how Yeah. do you call it to that? But the thing is that you don't like it long, right? You don't like it long. No le gusta que esté largo. No.
Okay. No. So in order to No. say that, you said, I got I got my hair cut. I got my hair cut Twice a month. twice a month. Sí, la palabra twice es como decir two times. Two times. Okay. Twice a Yeah. month. Muy bien. Okay. Excelente. Vamos a darle por aquí eliminar. Ok, siguiente. Veamos otro voluntario. O lo elijo yo. Vamos a ver por aquí. Juan Antonio Escalante. Are you there? Juan. Yes, Okay. teacher. Okay, let me spin the wheel. Okay, and there you have. Okay, how often do you do your housework? Los quehaceres, ¿qué tan a menudo haces o ayudas con los quehaceres? Usually Ajá. Do housework. Okay, you usually do housework. Okay, do which housework. one is which one is like the most difficult for you? ¿Cuál es el más difícil para ti? Watch play. Okay, like watch what? ¿Lavar el qué, perdón? Watch platos play. Ah, okay, like the dishes. Like the dishes, yes. Okay, so you said that the most difficult is like to wash the dishes. Like that. Wash the dishes. Okay, lavar los platos, muy bien. Excelente, mister. Okay, Azael Erasmo, are you there? Azael, are you there? Yes. Okay, Azael, stay there. Yes. Okay, let me spin the wheel, and there you have. How often do you get take away the pizza? ¿Qué tan a menudo sales, en este caso, a comer pizza? Often. You rarely. Go to take away pizza, right? Take away pizza. Okay. Remember, if you want to say raramente, you say yes. I rarely. Rarely. Okay? Muy bien. Muy bien. Let me check the next one. Betsy. Okay, Betsy. Yes. Okay. Usted no había participado, sí, no, ¿verdad? No. No. Okay, Betsy. Okay, how often do you listen to the radio? Often listening to the radio. But because you want it, not because like you are in the bus, right? Because you want it. Porque usted quiere, ¿no? Porque a veces escuchamos radio, pero así, ¿verdad? No queriendo, sino que porque vamos tal vez en el bus, qué sé yo. Ajá, because you want it. Sometimes. You sometimes. Do you have like a favorite dial? ¿Cómo? Do you have a favorite dial? Spanish, please. Spanish. Okay. Yes. Okay. Do you have a favorite dial? Mira ahí en el chat. Do you have a favorite dial? ¿Cuál es mi estación favorita? Exactamente. ¿Algo así? Mi estación favorita. Es que si le pongo ABC. Station, estamos hablando de cuestión de como de un bus station, un lugar, pero no que dial ya es el dial. Ajá. Oh, which okay. ABC. ABC. Okay. What kind of music do they play? ¿Qué tipo de música reproducen ahí? Or is variety? ¿O es variedad? Electrónica, no sé cómo se dice en inglés. Electronic music? Mm-hmm. Okay. Electronic music. Like boom, 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 and boom, pop. Like that. Ah, and pop. And pop uh-huh. too. Okay.
Very good. Thank you, Okay. Betsy. Thank Okay. you very much. Okay, let me check if I got more. And let me see. Ana Lilian, did you participate already? ¿Ya participó Ana Lilian? I'm... Yes, fui la primera. Ah, okay. Usted break the ice, pero usted rompió el hielo. Veamos. Merlin Nairobi, are you there? ¿O quién, perdón? Me. Ok, veamos quién dijo me. Yasmin Prado. Susana Yasmin Prado. Muy bien, Susana. Eso me gusta. Vamos a ver. Ok, Susana. Ok, how often do you buy clothes? ¿Qué tan a menudo compra prendas de vestir? I buy clothing. Ajá. One and yours. Once a year, una vez al año. Yes. Okay, in which like season specifically? ¿En qué temporada específicamente? In Merry Christmas. In Christmas. Solamente Christmas, porque Merry Christmas es como Feliz Navidad, ¿verdad? Okay, in Christmas. Okay, very good. Yes. Thank you, miss. Okay, the last one. Vamos a ver con la última, o último. Veamos. Roxana Stephanie, are you there? Hello, Roxana, are you there? Yes, no. Okay, maybe you're not there. Let me check if I got more. Diego Ronnie, are you there? Hello, Diego Ronnie. Not there. Okay, Katia Aguilar, are you there? Hello, hello, Katia, are you there? Es como yes, cada right? cuanto veo no, pero, una película. No, pero no la he girado, espere, espere, permita. ¿Cómo? No la he girado todavía, permítame. Ah, ok. Okay, hold on. Okay, how often do you visit the doctor? ¿Cómo podría decir este una vez al mes? O sea, once a month? Sí, once a month. Vale, una vez, en este caso, chicos, una vez se escribe once, pero se pronuncia once. Once a month. So you go once a month. It is like specifically for a checkup or when you feel sick. Para un chequeo así rutinario o cuando se siente enferma. ¿Cómo? Es para un chequeo rutinario o cuando se siente enferma. Consulta general. Okay, okay. Like an ordinary, like appointment, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Perfecto, perfecto. Muy bien, bueno, vamos a dejar de compartir y nos vamos nuevamente para la presentación. Ok, me dice si les aparece la presentación. ¿Sí? ¿Les aparece? Sí. Yeah. Ok. Okay, and now we got a listening. Okay, this is basically listening and vocabulary about food. And to do that, we're gonna move to a different like source. This one that I have over here. Okay, just hold on. And you will help me in order like to answer it to a couple of exercises. Okay, let me check. Here we have. I'm going to click on it. And there you go. Okay, can you see my screen again? ¿Pueden ver mi pantalla nuevamente?
Sí, ¿verdad? Les aparece algo que dice Randall's ESL Cyber Listening Lab. Randall's ESL Cyber Listening Lab. Y uno headset. Uno yes. Audio. Bueno, yes. Muy bien. Yes. Vaya, como pueden ver, dice level. ¿Qué nivel es? A ver si identifica. Easy. Easy. Fácil. Right? ¿Y el topic? Bocadillos saludables. Okay, healthy snack. Speaker. Un hombre y un chico joven. Y un chico joven, ¿verdad? ¿Y cuánto dura? The line. 48 segundos. 48 segundos, muy bien. Bye. Okay, the pre-listening exercise that we have are the following. Okay, hay un ejercicio previo, el cual me dice, what kinds of food do young children like to eat for breakfast, lunch, and dinner in your culture? What about snacks? O sea, que ya me lleva a un punto de pensar, what kind, o sea, qué tipo de alimento o de comida do young children like to eat for breakfast? O sea, qué tipo de comida, ¿verdad? Les gusta, ¿ok? Comer tanto para el desayuno, almuerzo y cena, en este caso a niños, ¿verdad? A niños, en nuestra cultura, en nuestro ambiente, qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué tipo de desayuno, almuerzo, cena les gusta comer a los niños? Talking about our country, El Salvador, acá. What so, do young children have for breakfast, for example? So, our own country is usually the boys and she'll eat, which one? Sorry? Which one? ¿Cuál es, perdón? Usually. Uh-huh. It's a eat a cereal with milk. Ah, or cereal with milk or okay, sandwich. Cereal with milk or sandwich. Muy bien. Yeah, with juice, orange juice, and another okay, type orange juice. Juice. Do you consider that our children here in El Salvador eat like or drink coffee for breakfast? Yeah, okay, yeah. They do, right? It's a coffee with sweet bread, yeah, it's a sweet bread, exactly. It's a must, yeah, right? It's un sí o sí. Okay, yes. It's like an obligation, okay? Someone yeah. How about for lunch, guys? What do you think, like, young kids like to have for lunch? ¿Qué les gusta a los niños comer, digamos, para almorzar aquí, para almuerzo en El Salvador? ¿Idea? ¿Será que les va a gustar a ellos, por ejemplo, liver? Ok, dice Wilson chicken, ok. Chicken. ¿Qué hay de liver? So, ¿Será que les va a gustar el hígado? Or chicken. Este me va a decir, ¿verdad? Not even liver, ni siquiera a mí me gusta. ¿Ok? No. Not liver, right? No, so it's not usually in the children because no. Sorry? Uh-huh. Come on. So, it's normal in El Salvador, the boys. The children eat and lunch. Uh-huh. For example, fries, potato fries, okay. Or chicken tender, chicken and another form, for example, chicken with sauce. Spaghetti with chicken. Okay. Yeah, but not like it, unlike the vegetables. Ah, okay. Yeah. So they don't like vegetables. They prefer, for example, French fries, as you mentioned. Wings, yeah. Meat, pero alita, ¿verdad? Wings. Yeah, wings. Spaghetti. How about spaghetti? Nuggets?
Nuggets. Yeah. Okay. Do you know what nuggets are, guys? ¿Saben qué son los nuggets? Yes. Víctor. Así como los trocitos de carne ya fritos, como sí. Lo del pollo, medallones que le llamamos. Medallones, exactamente, ¿verdad? Entonces, todas estas clases de frituras se les conoce como nuggets. No vayan a decir, ¿verdad? Ah, como medalla es metal, entonces medallones son metals, ¿verdad? Ok, sino que nuggets. Nuggets. Muy bien. How about soup? Do you think that children like soup for lunch? ¿Será que a los niños les gusta la sopa para almorzar? It's rare. It's rare, ¿verdad? Es raro. It's hardly ever. Okay, hardly ever. Casi nunca, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Excelente, muy bien. Vale, está muy bien. Okay, and then as you can see, we got some idioms. As I told you, like at the beginning, when we start this module, okay, when we're referring to idioms, as you can see over here, these are not idiomas in Spanish, but these are idiomatic expressions. O sea, expresiones idiomáticas. Las expresiones idiomáticas son aquellos, por ejemplo, expresiones, dichos que solo comprende una persona que sea nativa del idioma, o sea, independientemente del idioma. Ejemplo, cuando alguien le dice, esto es pan comido, vos, ¿qué entiende usted? Es pan comido. Ah, es algo fácil. Es algo fácil, ¿verdad? Pero alguien, digamos, de otra cultura no le va a comprender. Pero si existe una frase para decir eso mismo, ¿verdad? En otro idioma. Y es este que tenemos por acá, no sé si lo logran ver. Que dice easy as pie. Easy as pie. Easy as pie. No vayan a decir easy as pie, ¿verdad? Sino easy as pie. ¿Qué significa? Aquí tenemos not difficult or require much effort. O sea, no es difícil ni requiere demasiado esfuerzo. Esfuerzo. Y aquí tenemos, por ejemplo, una oración. Dice, making delicious cookies is easy as pie. O sea, hacer, preparar, hornear galletas deliciosas. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa tarea? Easy as pie. Pan comido, ¿verdad? Is easy as pie. Muy bien. Pero también tenemos esta otra, que sin yo decirles la traducción de todo esto, usted ya sabe qué significa. Dice, may your mouth water. May your mouth water. Ajá. Se me hace agua la boca. Se le hace agua a la boca, ¿verdad? Muy bien. Aquí pueden ver la definición. Make you hungry by just looking at or smelling food. Y dice, I'm so hungry that just looking at the fruit makes my mouth water. O sea, estoy tan hambriento que con solo mirar la fruta, se me hace agua la boca o el paladar, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos a esto? Idioms, que son idiomatic expressions, o sea, expresiones idiomáticas. Tenemos que tener un buen conocimiento de cultura para poder comprenderlo, ¿verdad? Si no, vamos a quedar en las nubes, ¿sí? Muy bien. Ok, aquí tenemos la parte del listening. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar este audio a continuación que nos dice listen to the recording and answer the question. How many questions do we have? 1, 2, 3, 4, 5 and so. So, what we're going to do is that I will play the audio. Okay, I want you to pay close attention because then you're going to tell me which of these options better answer to the questions that we have or complete the statement that we have there below. Me van a decir cuáles de estas opciones mejor responde la pregunta o completa la oración que tenemos aquí a continuación. Ok, me indica nada más con su pulgar arriba si logra escuchar bien la grabación, el audio. Dad! Yeah, Mikey? Can I have a really good snack? I don't know. I think it's, what time is it? I think it's going on dinner. It's 3:30.
3:30. We better wait. Why, Dad? Well, what kind of snack do you want? Candy? No, candy is out. Oh, how about some broccoli? No. Carrots? No. Well, what else can you suggest? Candy. No, I think you better wait. A sandwich? A spinach sandwich? Spinach sandwich? Spinach sandwich? When did you start liking spinach? Today. Well, what about a small sandwich? Okay. Okay, I'll whip it up in a minute. Play with your toys while you're waiting for it. Okay. How much did you comprehend from the audio? ¿Qué tanto comprendimos del audio? ¿Del 1 al 10? ¿Sienten que es bastante diferente a los audios que hemos visto o escuchado en otras oportunidades? ¿Qué me dicen? Sí, es bastante diferente porque expresiones... Este es más real English, ¿verdad? Exacto. Hay muchas expresiones del idioms. Uh-huh. Y por otras situaciones también la exclamación de la presentación no es muy robótica o sistematizada. Es más natural. Como yo les dije, les vengo diciendo varias noches atrás, ¿verdad? No nos acostumbremos a inglés de libro, porque el inglés de libro todo es bien así metódico, ¿verdad? O sea, robotizado, como bien lo menciona usted, en el sentido de que uno espera que le digan el how are you para decir I'm fine, you, ¿sí? Cuando en el verdadero día a día no vamos a responder solo I'm fine, you, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si yo le digo a Víctor, okay, Víctor, how are you? What's going on? What are you up to? ¿Qué me va a decir él? Ajá, Víctor. No mucho, no comprendí mucho. Ok, digamos que yo le digo a Víctor. Hey, Víctor, what are you up to? What are you up to? Ajá, ¿qué me va a decir él? O yo le digo, hey, Víctor, how are you doing? ¿Qué me va a decir Víctor? Que me ayude alguien. Ajá. A ver, ¿alguien que me ayude a alguien? Le está preguntando qué es lo que está haciendo, cómo le va, o qué, cómo le va. Si yo le digo, Edwin, how are you doing? ¿Qué me voy a decir usted? I'm good. I'm learning English. Ok, entonces, estoy diciendo el how are you doing, o sea, ¿cómo te va? Ok, ¿usted me puede decir? Como respuesta. I'm good. I'm good. Excellent. Yeah. I'm doing great. Not bad. Yeah. Wilson ha mencionado una que, a pesar que se ve bien corto, ¿verdad? Bien escueto, es así como nosotros lo decimos. Not bad. Todo bien, ¿verdad? Es un not bad. Sí. ¿Ok? O yo le puedo decir también, can't complain. ¿Qué será can't complain? Queja. No me quejo, ¿verdad? O sea, todo bien, todo tranquilo. Can't complain. ¿Ok? Usted me puede decir, just relaxing. ¿Ok? I'm chilling. O sea, me estoy pasando bien, ¿ok? Y a la hora de que yo le digo, por ejemplo, thank you, ¿cómo me puede responder usted? Al thank you. You're welcome. You're welcome. ¿Qué más? Wilson acá dice a pleasure también. ¿Qué más? Porque imagínense que si solo estamos acostumbrados a decir welcome, estamos aprendiendo únicamente inglés de libro. ¿Me explico? Ahora bien, esto me ocurrió hace un tiempo, miren, se los voy a mencionar. Esto me ocurrió con un grupo en la universidad de trabajo. Entonces, con este grupo eran ellos de primer año. Estábamos llevando la materia de expresión oral 1, no recuerdo. Y me preguntó algo, le dije, creo que era para el tiempo del encierro, ¿verdad? En el 2020. Sí, en el 2020. Bueno, entonces me preguntó algo. Yo le digo, sí, tal y tal cosa debe de hacer. Ok, me dice, thank you. Y yo le mandé, don't mention. Y me manda, why? Yo le digo, ¿why qué?
porque no se lo voy a mencionar a nadie, el qué le digo yo, ¿verdad? Eso usted me está diciendo que no mencione. No, es que don't mention significa un you're welcome. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo, si alguien me dice, ok, thank you, y usted le dice, don't mention, es como en absoluto, descuida. ¿Sí? No hay de qué. Pero no, no, pero obviamente estamos acostumbrados a solo el you're welcome. Y otras veces, ¿verdad? Que vemos por ahí hasta memes de que la gente dice of nothing, pero eso no existe, ¿verdad? Te dije of nothing, eso no existe, está traduciendo nada más, ¿verdad? Ok, pero si yo digo my pleasure, está bien. My pleasure, don't mention it. Ok, anytime. Si alguien le dice thank you, ¿qué puede decir usted? Anytime, en absoluto, descuida, siempre. Ok, anytime. Ahora bien, ¿será que es necesario escuchar el audio de nuevo? Yeah. Ok. Como le dije y como mencionaba Edwin, ¿verdad? Que bien que lo identificó. Aquí se escucha un inglés más real. Ok. No robotizado, no de script, no de libreto, sino que expresiones más real. Y aún así, como ustedes pudieron ver, sigue siendo nivel easy. Muy bien, aquí vamos. Yeah, Mikey. Can I have a really good snack? I don't know. I think it's, what time is it? I think it's going on dinner. It's 3:30. 3:30. We better wait. Why, Dad? Well, what kind of snack do you want? Candy? No, candy is out. Oh, how about some broccoli? No. Carrots? No. Well, what else can you suggest? Candy. No, I don't think. I think you better wait. A sandwich? A spinach sandwich. Spinach sandwich? Spinach sandwich? When did you start liking spinach? Today. Well, what about a small sandwich? Okay. Okay, I'll whip it up in a minute. Play with your toys while you're waiting for it. Okay. Okay. Okay, so let's check. So, it says, what time of the day this conversation take place? The afternoon. Okay, dice, ¿a qué hora o qué tiempo del día esta conversación toma qué? Lugar. Toma lugar. O se da, ¿verdad? Es 3:30. Lo siguiente, chicos. No sé si al final de este, ¿verdad? De todos los módulos que ustedes saquen, pero siempre a manera de que una persona pueda, digamos, oficializarse que usted maneja un idioma, ya sea a nivel básico, intermedio avanzado, se someten a ciertas evaluaciones. La evaluación, en el caso de para saber si la persona maneja el inglés, son las siguientes. Miren, se la voy a mandar por acá. Se le llama TOEFL, TOEIC o IELTS. IELTS. ¿Ok? ¿Qué es eso? Son exámenes similares a un, como una PAE. No sé quiénes de ustedes tomaron una PAE, ¿verdad? En la cual van a aparecer oraciones, preguntas, perdón, en la parte que les va a hablar la parte de listening, o sea, del escuchar, la parte gramatical, la parte de manejo de vocabulario y de lectura. La parte de listening son preguntas similares a esta. No le va a decir, mira, ¿qué dijo tal y tal persona tal y tal, en tal y tal momento del audio? No, sino que preguntas en las cuales usted tenga que inferir, ¿sí? Por ejemplo, ahí le decía que quería un snack. ¿Se recuerda? En el audio, un snack. Yeah. Y me dijo él, como que es muy temprano para ellos, ¿verdad? Exacto. Okay, ¿qué hora son? Le pregunta. ¿Y qué hora le menciona a él, el niño? 3:30. 3:30, o sea, a las 3:30. Obviamente no es 3:30 de la mañana, ¿verdad? No es 3:30 de la mañana, sino que es de la tarde. Por lo tanto, ¿qué va a hacer usted? A pesar que no le esté diciendo mañana, ¿qué va a hacer? Inferir. ¿Ok? Sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? Muy bien. Entonces sería in the afternoon, in the morning, or in the evening. Afternoon. In the afternoon. Ok. Aquí pueden ver, y les va mencionando correct. Porque dice, son, it's 3:30. Ok, aquí le menciona incluso en qué, ¿verdad? Como escena del audio, ¿verdad?
se mencionó eso. Muy bien. ¿Y usted infirió? Ok. Segunda dice, the man doesn't give his son something to eat because el hombre no le da algo de comer, ¿verdad? A su hijo. ¿Por qué? There isn't any food. They are going to eat soon. Or the boy just ate. No hay nada de comida. Ellos van a comer pronto o el niño acaba de comer. Ajá. No sé, teacher, posiblemente apoyo lo de Wilson, es they are going to eat some. Sí, porque lo asumo porque le dice en un momento dado qué es lo que vamos a hacer ahora. Entonces está como ya prospectando hacia una acción. Predicting that something's gonna happen, de que algo va a ocurrir. A ocurrir. Okay. Vaya, vamos a darle click and they're gonna eat some. Okay, le dice el padre. What time is it? I think it's going on dinner. O sea, le dice, creo que ya casi será el momento de qué. De la pienso cena. Que ya estamos. It's going on dinner. Muy bien. Ok, siguiente. The boy wants for snack. ¿Qué quiere el niño para agarrar? Así como chuchería que dijo uno, ¿verdad? For snack, para merienda. Candy. Yes. Ok, candy. Aquí tenemos tres opciones. Miren, ustedes ya me dijeron candy, pero menciona también donuts. ¿Qué son las donuts? ¿Qué son donuts? Donuts. Donuts, ¿verdad? ¿Y potato chips? Papas fritas. Papas fritas, ¿verdad? Ok, entonces le vamos a dar en candy. Y no aparece la parte donde dice el padre, well, what kind of snack do you want? El niño dice, candy. Muy bien. Siguiente. The father offers his son a sandwich. ¿Qué le ofrece el papá al hijo? A vegetable. Vegetable or ham sandwich? Vegetable. Vegetable. Ok, vamos a darle clic. Ok. ¿Y qué tipo de sandwich? Spinach. Spinach, right? Spinach sandwich. Spinach sandwich, when you start liking spinach, ¿verdad? O sea, desde cuando te gusta. ¿Qué está diciendo aquí? Mira, y desde cuando te gusta la espinaca, ¿verdad? Y le dice el niño, desde hoy, ¿verdad? Me imagino que quizás en el mismo día había comido espinaca, ¿verdad? Siguiente. The boy is going to. ¿Qué va a pasar con el niño? The boy is going to. While their father prepares some food, watch TV, look at books, or play with toys. ¿Qué va a hacer el niño mientras el papá preparará algo de comer? Miren aquí la palabra mientras es esta. While. Ajá, ¿qué va a hacer el niño? ¿O será necesario solo reproducirles esa porción del audio? Por favor. Bye. Yes, please. Ok, aquí vamos. Sandwich. Spinach sandwich. Spinach sandwich. When did you start liking spinach? Today. Well, what about small sandwich? Okay. Okay, I'll whip it up in a minute. Play with your toys while you're waiting for it. Ajá. Ella lo mencionó al final. Playing with toys. Play with toys. ¿Y qué será play with toys? Jugar con sus juguetes. Con sus juguetes, ¿verdad? Muy bien. Okay, excelente, chicos. Muy bien. Okay, ahora vamos con... Por aquí tenía... Creo que es este. Porque me indican si lo logran ver, chicos.
logran ver la pantalla que ahora les aparece cierto vocabulario, si es un matching, ¿sí? Yes. Ok, yes. Vamos a completar esta parte del matching. Permítanme. Ok. Veamos por aquí en el chat. Ok. Vale, tenemos en total, me dice, match the items on the right, o sea, esto que tengo por acá, on the left by dragging them over. Your score is calculated by adding up the scores for all the questions that have been answered so far, correct and wrong try, and changing the result into a percentage. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estas palabras que tenemos a la derecha, las vamos a darle clic y lo vamos a ir arrastrando a donde, no, a donde sea correspondiente, ¿verdad? Por ejemplo, estos espacios que tenemos por acá. Siempre y cuando ellas tengan conexión con lo que, o cumplan el contexto de las oraciones que tenemos aquí a la izquierda, ¿sí? ¿Me explico? Vaya, tenemos, pero para ello necesitamos comprender contexto, recordemos, el inglés es acerca de contexto. Aquí tenemos la primera palabra que dice vending machine. Vending machine. Yo creo que todos alguna vez, por lo menos hemos pasado a la par, ¿verdad?, de un vending machine, ¿o no? Yes. Y obviamente hemos usado algunas, ¿verdad? Ajá, ¿qué será un vending machine, chicos? Una máquina expendedora. Máquina expendedor, ¿verdad? O dispensadora, le dicen a alguien también, ¿verdad? Muy bien. Excelente. De aquellas que le ponemos, ¿verdad?, dinero, ya sea monedas o billetes, y elegimos qué queremos, ¿verdad? Ya sea galletas, un chip, soda, qué sé yo. Muy bien. Siguiente palabra. Press. ¿Qué será press? Presionar, puchar. Presionar, oprimir, puchar, ¿qué más? Muy bien. Siguiente. Dice refund. ¿Qué será un refund? Ah, retorno. ¿Perdón? Regresar o retornar algo. Ok, regresar o retornar algo, ¿verdad? Un, como un reembolso. Reembolso, perdón. Okay. Reembolso. Okay. Ok, muy bien. Siguiente. Box. ¿Qué será box? Ajá. Ajá, chicos. Box. No, teacher. Yo no sé eso. ¿Dólares? Money. It's ¿dinero? Money. Es otra forma de decir money. Por ejemplo, una vez también, fíjense que en una clase tenía esta interacción con los alumnos, pero en la cual aparecía un audio que era de inglés real, o sea, street English, ¿verdad? Inglés de calle. Entonces le decía a la persona, ok, I want you to send me that clock, ¿verdad? Que le quería que le vendiera un reloj. Pero el reloj era de pared, por eso era un clock, no watch, ¿verdad? Porque watch es el que nos ponemos acá. Ok, y le decía, ok, go ahead. I'm going to sell it to you like in 20 bucks. Y me decían los alumnos, ¿y por qué le dice que le va a dar 20 cajas? ¿Ok? Y les digo, ¿cómo así de caja? O sea, porque menciona box. Pero, ah, yo les digo, no, pero es que eso es, la que ustedes me dicen es box. B-O-X. Y la que menciona ahí era box, pero B-U-C-K. Y si ustedes buscan, ¿qué significa un box? Le aparece como un sustantivo, dólar. ¿Ok? Dólar. Ahora bien, como es inglés callejero, cuando le dicen, digamos cuando usted va ahí al centro, qué sé yo, ¿verdad? Y andan vendiendo ahorita lucitas navideñas. ¿Okay? Las luces navideñas, mire, la verdad, 300, dicen que no sé qué, ¿verdad? ¿Y por cuánto? Le dice usted. Y le dicen, mira, te la voy a dejar en 10, ¿qué? En vez de dólar, ¿qué otra manera puede? Pesos. Pesos, te la dejo en 10 pesos. ¿Ok? Entonces, 10 bolitas, ¿verdad? Entonces, la palabra bolita, la palabra peso, siempre va referida a qué? Money. Dinero.
Entonces, box es otra forma de decir money, pisto. O sea, dólar, ¿verdad? Pisto también. ¿Ok? Pero en inglés, digamos, no inglés del libro. ¿Me explico? Ok. Bye. Muy bien. Y la última dice bummer. La palabra bummer significa como, como decepción, como que digas algo que te decepcionó, que no cumplió tus expectativas, ¿verdad? Como, hey, mira, what a bummer, ¿verdad? Hey, qué bajado nos han dado, ¿ok? ¿Por qué? Porque tal vez, como dice la gente, fueron timados, ¿verdad? O engañados, qué sé yo. Muy bien, vamos entonces. La primera dice, that's a real, all the good candy is gone. O sea, hey, esto realmente es un, todos los dulces buenos ya no están, ya no hay, se fueron. ¿Cuál colocaría? That's a real, all the good candy is gone. That's a real. El bomber de decepción. Bomber, bomber. Ok, la bomber. Bueno, vamos a colocar entonces bomber. Ah, ok, aquí. Okay. Muy bien, siguiente. I lost some money in that over there. Hey, perdí algo de dinero en esa de por allá. Vending machine. Vending machine. Entonces vending agarro machine. Aquí la vending machine y la coloco ahí. Muy bien. Siguiente. To select your drink from the machine, just this button. Para seleccionar tu bebida de la máquina, solo este botón. Press. Ok, press. Entonces agarro por aquí press y lo coloco, ¿verdad? Perdón. Muy bien. Siguiente. This candy tastes really old. I wonder if I can get a... O sea, este dulce sabe, pero pésimo. La palabra I wonder, o sea, wonder significa me pregunto, o sea, cuando usted se cuestiona a sí mismo. No, I wonder. No es lo mismo que yo le diga, Betsy, I ask you a question, te pregunto algo, no es lo mismo ask you, porque el ask de preguntar es a alguien más. El wonder es que usted se cuestione, cuando usted diga, por ejemplo, I a mí mismo. A usted mismo, como que usted diga, I wonder if I'm gonna pass. Me pregunto si voy a pasar, ¿verdad? Si voy a probar. I wonder. O sea, se está cuestionando, se está preguntando a sí mismo. Muy bien. Ok, siguiente. Ok, me dijeron refund, ¿verdad? Ok, o sea, un reembolso. Siguiente. Do you have a few to buy some snacks for the party? ¿Qué me hace falta? Box. Y ahora pueden ver de que es verdad. O sea, ¿tienes alguno para comprar chucherías para la fiesta? ¿Qué será? Vas, o sea, hey, tenés algunos dólares, pues algún billete, algún pisto, ¿verdad? Algunas bolitas. Muy bien, vamos a darle check. ¿Qué me parece? Your score is 100% correct. Well done. Muy bien. Vamos a darle go back. Solo vamos a completar un último ejercicio de una manera breve. Permítame. Aunque es esta de Gap Fill Exercise. Ok, me dice Gap Fill Exercise. De la siguiente manera. Ok, no sé si ustedes lo quieren completar ahorita o se los dejo de tarea para el día de mañana. Por cierto, chicos, ya completaron todas las plataformas. Sí. Sí. Ok. Yeah. Sí. Ok, o sea que la siguiente unidad la van a sentir fácil, imagino, ¿verdad? Porque ya tienen ese, no crea, ¿verdad? No, no. Ok, vaya, les voy a mandar este ejercicio de gap fill exercise, que es lo que van a hacer, lo siguiente, maybe por ahí Wilson, ¿verdad? Ok, me menciono lo siguiente, fill in all the missing words below, then press check answers to grade your responses. Use the hint button to get a free letter. Como pueden ver, you can also click on the question mark button to get more hints. But you lose points if you ask for help. Vale. Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a escuchar acá. ¡Dad!
Yeah, Mikey. Can I have a really good snack? I don't know. Entonces es el mismo audio. Por ejemplo, can I have a really? ¿Qué menciona? Ajá. Ok, dice Wilson, good. Entonces, ¿qué hago? Colocarle por aquí, perdón, que lo tengo medio fuerte. Good, ¿verdad? Ok, siguiente. I think it's, what time is it? I think it's going on dinner. Ajá, ¿qué menciona aquí? I think it's going on. Dinner. Dinner, ¿verdad? Vaya, solo para probar, vaya. Ahorita ya le puse dinner, que es lo que voy a hacer. Una vez terminado, le voy a dar aquí en check answer. ¿Verdad? ¿Y qué me parece? Your score is, no. ¿Cuánto es mi resultado? 14. 14. Ahora, ¿por qué? Porque perdón, aquí le puse un good. Ok, un good, ¿verdad? Entonces, usted le da check answer y le va a aparecer un 25%, porque solo ha completado palabras, ¿verdad? Good and dinner. ¿Me explico lo que van a hacer? Yes. Vaya, entonces eso lo vamos a hacer. Lo van a tener listo para mañana y ustedes vamos a corroborar las respuestas únicamente. Le voy a dar clic aquí para copiarlo y mandar. Okay, guys. So this is the beginning of the week. Thank you very much for having been connected to today's class. I'll say that it was like pretty short. Sentí que pasó bien rápido la hora, ¿verdad? Le doy gracias a ustedes por haberse conectado y esperándolos ver el día de mañana. Bye bye, guys. Okay, teacher. Bye bye. Okay. See you tomorrow. Bye bye, teacher. See you tomorrow. Bye bye. Okay.